Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Jorge Alvarado Martínez. El día de hoy vamos a revisar las actividades para trabajar los ejes articuladores que nos manejan en el Consejo Técnico Escolar de la tercera sesión. Para ello vamos a ver conceptos y las propuestas que tiene cada uno de los ejes articuladores. Comenzamos con inclusión, el cual nos dice que es una articulación entre todos los demás ejes. Asimismo, que reconoce nuestras diferencias y nos ayuda a reconocernos como sujetos de derecho en donde tenemos las mismas oportunidades. Asimismo, que es importante romper con la visión homogénea que se tiene en la educación. Pues bueno, ¿cuáles son las propuestas que manejan la inclusión? Son dinámicas grupales, actividades relacionadas con la música, los debates, los cuales son muy importantes, así como los diálogos colectivos. Una dinámica muy importante que se llama Mi nombre es y yo soy, donde se reconoce y como diferencia con otras personas y que nos hace diferentes. Es una dinámica muy interesante. Muy bien, revisadas las propuestas, pasamos con el segundo eje, el cual es el eje articulador de pensamiento crítico, el cual tiene como concepto la capacidad de juicio y acompañamiento, donde nos dice que es entrar en acciones con capacidad de juicio, argumentación y planteamiento de preguntas, así como la capacidad de escucha y de diálogo. ¿Cuáles son las propuestas que tiene pensamiento crítico? Bueno, de la imagen a la realidad, que es una de las dinámicas que nos presentan. Es muy importante también el intercambio de ideas, la elaboración de proyectos educativos, propuestas de mejora, hablar acerca del trabajo de una persona, ya sea citar a una persona para que vaya y nos hable sobre su trabajo. Y una de las propuestas personales, juicios de opinión, donde los alumnos realicen este tipo de prácticas. Muy bien, vamos con el tercero, el cual es la interculturalidad crítica, que nos dice que es una concepción que parte del reconocimiento de la diversidad sociocultural del país. Propicia el reconocimiento, respeto e inclusión didáctica de la diversidad sociocultural y se construye colectivamente en contextos específicos. ¿Cuáles son las propuestas que se tienen? El desarrollo de proyectos, las encuestas sobre culturas indígenas, sobre todo en los estados donde hay más presencia, ¿verdad? La investigación sobre culturas indígenas, por ejemplo, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, investigar todo lo relacionado, así como lista de oraciones con valores inclusivos. Vamos con el cuarto eje articulador, el cual es esa identidad de género, equidad de género, el cual nos dice que los roles de género y los estereotipos se deben de transformar, que todos tenemos un rol en la sociedad y que debemos de crear una sociedad más justa e igualitaria, así como no generar contenidos sexistas. Las propuestas, pues la juguetería, donde pues, se promueve que no haya estereotipos entre hombres y mujeres, niños y niñas, yo soy y yo puedo, mi árbol genealógico, mujeres en la historia, el cual se me hace muy importante, sobre todo en la historia de nuestro país, dinámica de la fotografía y dilo con mímica. Vamos con el siguiente eje articulador, el cual saludable, que nos dice que sus objetivos es fomentar la educación física y el deporte, complementar la sana alimentación con el ejercicio, evitar el sobrepeso u obesidad e inculcar desde la familia los hábitos de salud. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas que se tienen? Las actividades propuestas es la danza de los animales, donde se imita alguno de los animales, movimientos. Vamos al mercado, donde se conoce cuáles son los alimentos que nos ayudan, que son nutritivos. Una fiesta sana y divertida, completa el plato del bien comer, así como cuáles son los alimentos saludables. Siguiente eje articulador es la apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Puntos claves, pues convoca como centro de los procesos de aprendizaje a la comunidad. La lectura y la escritura forman parte primordial para materializar el acercamiento a la comunidad y refuerza las habilidades lingüísticas y comunicativas. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, letras y sonidos es una actividad que marca las leyendas de mi comunidad. Pues bueno, ya podemos inferir sobre cómo es. Tan tan, quién es, describe las culturas, así como las costumbres y tradiciones, investigaciones que se puede hacer con alumnos de primaria y secundaria. Y bueno, por último vamos con artes y expresiones artísticas, el cual el concepto pues busca la exploración sensible del mundo y se le reconoce el valor formativo de las artes, así como la incorporación de procesos creativos en el aula que promueven la capacidad de expresión y la apreciación de las artes.
¿Cuáles son las propuestas de artes y expresiones estéticas? Bueno, del pincel a la pluma, la galería, ritmo musical, aprende a grabar video, si te la sabes cántala y pues declamatorias. Estas son expresiones estéticas que están fomentadas desde las diferentes manifestaciones artísticas. Y bueno, estas son las propuestas a grandes rasgos. Cualquier cosa pueden consultarme en mi página de Facebook. Apóyenme, les pido para que me apoyen suscribiéndose a mi canal. Sean miembros de mi canal para más contenido educativo y para tener todo lo relacionado a los CETES y como otros materiales. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal. Hasta luego.